claridad por parte del ayuntamiento, mucha claridad, que haya mucha transparencia y diga efectivamente cómo se gastó, si hubo un gasto responsable o un gasto irresponsable. Esto les corresponde dar cuenta y al gobierno entrante, pues, una vez que tome cuenta, será como pueda dar ya una versión oficial de cuál es el informe que encontró el ayuntamiento. Pero es más grave, entonces coincide el tema de Hacienda. Habrá que verlo exactamente cómo está. Porque Hacienda hablamos de 600 millones en este tema. No tengo yo datos, no es para poder decir si es una cifra similar o no. Gobernador. Nos piden antes de la fecha lo que es la flor de cempasúchil para adornar ya sea en exteriores y también interiores de casa. Pero con la responsabilidad de todos los coordinadores de hacernos de más información precisa de justamente cuál es la problemática. Ninguno somos expertos en temas de agua y lo que queremos es saber justamente algunos puntos que puedan ser la respuesta a la problemática que se ¿Cómo presenta. ¿Cómo qué puntos le solicitaron información? ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Cuál es, en dónde está el problema? Justamente si es un tema de capacidad, es un tema de saneamiento, es un tema de calidad del agua, es un tema de fugas, es un tema de información. Finalmente lo que tendremos que dar es la oportunidad que los poblanos escuchen la situación de Puebla, de cómo está en esta situación del agua. Además de que vamos a tener una comparecencia, pero este punto ya está turnado a las comisiones, ellos estarán también en la propia. Creo que es una situación de responsabilidad, de que tengamos nosotros información suficiente y por supuesto todos los grupos legislativos estamos en el ánimo de hacer un cuestionamiento objetivo, siempre, como lo he dicho y lo repito, en la búsqueda. Estamos preparados para poder atenderlo, sin duda. Estará ya SDR haciendo los recorridos y levantamiento, y haciendo el levantamiento pertinente. Entonces, a quien corresponda, simplemente decidimos apoyar. Necesario. Gracias a Dios tenemos finanzas sanas y, de acuerdo a lo que sea necesario, no se llama FONDEM, pero se tiene un fondo específico para este tipo de desastres, que se ha inclusive desarrollado en la misma ley. Gobernador, sobre el tema de los baños de ruta, ¿cómo va? ¿Ya tiene alguna fecha para que estén? Recuerden que hay que cuidarse, protegerse de las radiaciones solares que cada vez están peor, y más hoy que pues inició el día frío, con vientos, pero muy despejado, más bien despejado a secas. Por lo tanto, hay que cuidarse, gafas oscuras, sombrero o gorra, manga larga, porque en serio, lo que le estoy diciendo es en serio. Muy buenos días, desde la antigua calle de la falsa entrada al convento de San Francisco, o sea, la 12 Norte, número 606, notaría pública número 8, pues estamos transmitiendo ya Factor Radio. Yo soy Adolfo Flores Fragoso, y me da mucho gusto que nos esté siguiendo en este momento, porque vamos a tener entrevistas muy interesantes. Bueno, colaboraciones y notas muy interesantes, como el hecho de que ya hizo oficial la presidenta del Congreso del Estado, la diputada Laura Artemisa García Chávez, que aunque no hubo una solicitud formal, el alcalde Adán Domínguez Sánchez sí planteó una línea de crédito por el adeudo en el pago de obras en el Ayuntamiento de Puebla, pero que primero debía pasar por el cabildo. Incluso
de buena fuente sabemos que ya fueron amonestadas, empleados de la tesorería municipal, porque presuntamente, ellos fueron quienes filtraron la información a los medios de comunicación. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar, ahí sí no me meto, cada quien toma sus decisiones, pero ya va a haber amonestados, si no es que hasta despedidos en tesorería municipal, cosa que no me da risa, la verdad, sí me preocupa, porque bueno, finalmente es gente que, aunque esté haciendo su labor, en su momento por esta indiscreción, se filtró a los medios este adeudo que quiere dejar el Ayuntamiento de Puebla. Pero bueno, el Congreso del Estado ya anunció que no solamente investigará las finanzas y los adeudos que deja el Ayuntamiento de Puebla, sino que pasarán a la báscula los 217 ayuntamientos de Puebla. Entonces, que aguas, porque nos vamos a enterar de muchas cosas. Y bueno, el coraje, la muina que ya están haciendo los empleados y los titulares de las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Puebla, pues van a dar para hablar en los próximos días. Bueno, vamos ya directamente con mi amiga Rocío García Olmedo. ¿Cómo estás, mi queridísima amiga? Muy buenos días. Hola, Adolfo. Muy buenos días para ti y para la audiencia. Hoy tenemos un tema muy interesante y que del que hemos comentado en los últimos programas, esto de la educación para la transformación, y que ya se convirtió afortunadamente en un tema recurrente del próximo gobernador de Puebla y también de nuestra presidenta Claudia. Adelante, Rocío. Así es, completamente de acuerdo contigo. Y fíjate que la UNESCO ha sostenido que la educación transforma vidas y es el impulso para el desarrollo de los países. Ahí justamente la importancia de las propuestas que en materia educativa forman parte de los 100 puntos que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en su agenda de gobierno. Si bien habrá que esperar cómo será abordado, será importante conocer cómo se mitigarán los efectos negativos que causó en materia educativa la pandemia del COVID, que hasta este momento sus impactos aún no han sido del todo analizados. Incluso algunas investigaciones plantean que esta situación no acaba de estabilizarse. ¿Cómo olvidar que quienes pudieron tener acceso a las herramientas tecnológicas y a cierta estabilidad económica en sus casas fueron quienes pudieron continuar sus estudios, pero que un buen número de familias no tuvo los recursos económicos para contar con esos dispositivos o no tenían acceso a Internet? La encuesta telefónica para la medición del impacto del COVID del 2020 menciona que tres dispositivos fueron los medios mediante los cuales las niñas, niños y adolescentes tomaron sus clases. 93% de viviendas con televisión, 38% con computadora o tableta, y 9 de cada 10 tenían un celular. Algunos datos nos pueden servir para medir la urgencia de atender esta materia. Se ha señalado que al inicio escolar del año 2021 estaban matriculados 29.4 millones de estudiantes en preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, y que comparativamente con el ciclo anterior, el descenso fue de 2.5% de matrícula. En preescolar, una drástica disminución del orden del 8.6%. En primaria, aun cuando había venido de por sí, como en secundaria, disminuyendo, la disminución de la matrícula fue del 3.1%.
Este breve acercamiento a la magnitud de los impactos nos remite a una crisis en la educación de urgente atención si colocamos a la educación como el medio para la transformación. Incluso el pasado mes de septiembre, la ONU publicó las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y planteó además la necesidad de detectar a los niños y niñas que corren riesgos dentro y fuera de las escuelas. De manera que todo lo que se ha propuesto hasta ahora en este tema ayudará sin duda. Escuelas que están llamando de horarios ampliados, que es el símil de las escuelas de tiempo completo, que fueron canceladas en el sexenio anterior, y que hay un estudio de UNICEF que documentó que en muchos casos, como tomaban alimentos los niños y las niñas en esas escuelas, que era la única comida que muchos niños y niñas tomaban al día. Por supuesto, ayudará a la reducción de brechas de género para evitar que los niños estén en la escuela, más bien para tratar de que los niños continúen en las escuelas donde deben de estar y no trabajando, porque Puebla ocupa el cuarto nivel nacional en el trabajo infantil. Obviamente ayudará también el paquete de incentivos para la educación básica y media recientemente presentados en el esquema de becas Rita Cetina. Todo lo anterior requiere revisar el presupuesto, requiere crear los mecanismos para incrementarlo por todas las carencias que hay en la infraestructura, en los servicios públicos, en las escuelas, pocos recursos destinados a la capacitación docente, y hay que mirar también los conflictos de violencias y narcoviolencias que están provocando desplazamientos de las familias, pero que también afecta a maestros y maestras que acuden a las aulas sin medidas de protección. Me parece entonces que si la educación transforma vidas y todo lo que pueda implementarse para revertir el estado actual del sistema educativo incidirá también en la reducción de embarazos en adolescentes, en el éxito de la política de disminución de la pobreza que pasa por la educación, en la reducción de desigualdades, a cerrar los círculos de violencias y de discriminaciones que se ejercen contra las infancias y las adolescencias. Por eso es muy importante considerar que aquello que se identificó como aciertos o avances permanezca y que los obstáculos o las deficiencias puedan ser corregidas. Ifigenia Martínez, en una parte de ese discurso no leído que está siendo difundido por los medios de comunicación, comentó al final: es tiempo de altura de miras, es tiempo de construir nuevos horizontes y realidades. Y me parece que si la educación es el medio que transforma vidas y es el impulso para el desarrollo del país y de nuestro estado, bien vale la pena construir esos nuevos horizontes y esas nuevas realidades. Es mi opinión de hoy, Adolfo. Muy interesante. Fíjate que coincidiendo con lo que tú estás comentando, ayer por la tarde tuve una conversación con una amiga, a lo mejor la conoces, María Elena Guerrero Flores, que fue la encargada de Derechos Humanos hace algunos años en la Procuraduría General de Puebla. Y comentábamos precisamente esto que estás diciendo. Dice, dentro de los derechos humanos debemos proteger el derecho a la educación de los niños, de los menores de edad. Y otra aportación que me dio, dice, dentro de esta protección al derecho humano a la educación, también tenemos que reglamentarlo, que de hecho ya lo está, pero subirle de nivel, y creo que por ahí va también la política de la presidenta Claudia. Eso por un lado. Otro comentario, preocupante lo que acabas de decir,
en el sentido de que Puebla es el cuarto estado con mayor índice de trabajo infantil. Ese dato no me lo sabía, Rocío. Sí, se está publicitando. Bueno, pues como somos de los primeros 5 lugares en embarazos en adolescentes. Sí. O sea, tenemos cosas importantísimas que atender y el eje fundamental para poder hacerlo, me parece, desde mi percepción, es el enfoque de la educación con derechos humanos, como bien lo dice la amiga. Así es. Entonces, fíjate que tenemos nosotros como... yo como comunicador, tú como política, analista, etcétera, tenemos que aportar este tipo de ideas. Como yo siempre digo, yo no aporto opiniones ni doy consejos. Tenemos que aportar ideas para que tanto los ciudadanos como nuestras autoridades, pues ahí sí, decidan qué hacer. Y no solamente desde el punto de vista político, sino también social, educativo y cultural, Rocío. Absolutamente de acuerdo con tu opinión, con tu comentario. Y tenemos la obligación de hacerlo visible para que justamente se diseñen las políticas públicas correspondientes. Ok. Bueno, pues un gusto como siempre escucharte. Tenemos el cafetín pendiente. ¿Qué te parece si por ahí, por Atlixco, que está un poquito más mejor, dirían en mi pueblo, la temperatura? Me encanta, Rocío. La idea, cuando tú puedas, cuando tú te organices, sabes que yo encantada. Perfecto, te quiero mucho. ¿Y tus redes sociales, dónde te ubicamos? Con mucho gusto, @RG Olmedo, Palabra de Mujer Atlixco y RocíoGarcíaOlmedo.mx. Muchas gracias, Adolfo. Muy buen día. A ti, Rocío. Un beso desde la distancia aquí en Factor Radio. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye. Bueno, pues fue Rocío García Olmedo, una persona muy... Ay, no sé cómo decirlo. Bueno, a la que admiro mucho. ¿Qué seguimos? ¿Corte o sí? Bueno, ok. Bueno, para que vaya por mi cafecito. Ahí te ves, Alex. Regreso como en media hora. Continuamos en un momento más desde la notaría pública número 8, aquí en la 12 Norte 606. Ante amenazas, golpes, empujones, pellizcos, jalones o cualquier otro tipo de violencia, solicita ayuda al 911 o a través de la app 911 Emergencias. Un equipo especializado de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública estará a tu lado para ofrecerte acompañamiento, atención psicológica, asesoría jurídica y protección. Para este gobierno, la seguridad de todas es una prioridad. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré al YUP. Ellos sí que me entienden. La salud de las poblanas es nuestra prioridad. En octubre intensificamos los servicios de salud para prevenir el cáncer de mama con programas como exploración clínica para mujeres de 25 a 39 años, mastografías para mujeres de 40 a 69 años y consultas de orientación y atención médica gratuita. Recuerda que la detección y tratamiento a tiempo puede salvar tu vida. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Puebla trasciende con la línea metropolitana. Hemos concluido la fase 1 y avanzamos con la fase 2 para dar servicio a más de 3 millones de usuarios. Esta red conectará con la línea 3, que te lleva a la Capu, línea 2, que te acerca a la CETRAM y al nuevo campus IPN, y la línea 1, que cruza el Boulevard Atlixco. Con más transporte, Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en Factor Radio, desde la Notaría Pública número 8, 12 Norte 606, en la antigua calle de la Puerta Falsa del Convento de San Francisco. Y bueno, ya tenemos desde algún barrio de allá de Nueva York a nuestro gran amigo que se llama, ¿cómo? Jaime Obregón, algo así. ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Diosito, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte en este frío día neoyorquino, 10 de octubre. ¿Cómo están allá en Puebla? Igual en Puebla, mano. Yo creo que ha sido la noche y madrugada más fría que hemos vivido, porque se nos juntó el lavado, el tendido y el planchado. Ves que bien pasó la colita por acá de Milton, del huracán que está muy fuerte allá en Miami, Miami, como lo pronuncias tú. Aparte, ya se nos vienen dos frentes, de hecho uno ya llegó desde el noroeste, entonces creo que ha sido la madrugada más fría que hemos tenido aquí en Puebla. Y allá en Nueva York, ¿cómo te ha ido? O sea, ¿el clima está igual?
No te entiendo mucho, hay mucho eco, pero bueno, te paso mi nota, mi querido Adolfito. Ok, adelante. El conflicto de intereses en Medio Oriente. Estados Unidos fortalece su posición militar en la región. ¿Quién dijo miedo? El futuro legislativo también está en juego en las elecciones de noviembre. A Kamala Harris ya no le parece tan buena idea algunos beneficios a indocumentados. En 2014 quizá sí. Milton entra a la costa de Florida con marejadas ciclónicas catastróficas. Y bueno, en el conflicto entre Israel y Hamas, Estados Unidos es como ese amigo que nunca te deja mal en un examen, que te defenderá capa y espada, aun cuando no se vean ni se escriban. Las fuerzas militares estadounidenses han ayudado en dos ocasiones a Israel a defenderse de los ataques de Irán, pero aumentan cada vez más su presencia militar en el Oriente Medio. Para agosto habrá un total de 40.000 tropas estadounidenses en Medio Oriente. La región también llegó el grupo de ataque liderado por el portaaviones Abraham Lincoln, que incluye destructor de misiles guiados, escuadrón de mando y control aerotransportado, escuadrón de ataque electrónico, escuadrón de helicópteros de ataque marítimo y 3 escuadrones de cazas de ataque. Nada más llevan esto, ¿no? Eso sumado a la enorme capacidad de la Fuerza Aérea que ya se encuentra en la región, incluyendo aviones de transporte, cazas y aviones de guerra. El Pentágono aseguró que enviará más capacidad de apoyo a Medio Oriente. Las razones, posibles ataques de los Houthis que vienen en el Mar Rojo por la muerte de líderes de Hezbollah. Y bueno, eso es parte de lo que es la guerra, ¿no? Y lo que te decía, que el futuro legislativo está en juego, aunque los esfuerzos están enfocados en Kamala Harris y Donald Trump. La contienda para el Senado será determinante en estas elecciones, con 34 escaños abiertos en la Cámara Alta. Los demócratas buscan defender su mayoría, mientras los republicanos desean tomar la batuta. Pensilvania tiene un peso importante con el demócrata Bob Casey, enfrentándose al republicano James McCormick, en una carrera de alto riesgo que podría influir tanto en los resultados presidenciales como en los del Senado. En Arizona y Nevada, los latinos serán protagonistas. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, está presionando a la administración Biden-Harris para que proporcione datos esenciales para verificar el estatus de ciudadanía de casi 500.000 votantes registrados en el estado. Los esfuerzos del fiscal sobre la verificación de ciudadanía surge de una reciente auditoría de la Secretaría de Estado que reveló que hay más de 1.300.000 no ciudadanos registrados en solo 4 condados. Paxton dice que el objetivo de su estado es alinearse con las leyes estatales y federales que prohíben el voto de los no ciudadanos. Y a cambio de parecer oportuno, la postura de Kamala Harris sobre algunos beneficios para los inmigrantes parece estar cambiando a pequeño, según palabras del gobernador Tim Walz, compañero de fórmula de demócrata. La vicepresidenta no apoyará programas claves para los indocumentados. La candidata demócrata no respaldaría la atención médica de gobierno, la matrícula gratuita en universidades estatales y las licencias de conducir. Un cambio con relación a sus posiciones anteriores, en la que ha dicho que no tiene ninguna intención de excluir a los inmigrantes indocumentados de ciertos derechos. El plan de salud y cuidado de Donald Trump perjudicaría a millones de latinos. La campaña republicana prometió acabar con la ley de cuidado de salud a bajo precio y restablecimiento de seguros médicos de alto riesgo. Las consecuencias, más de 4 millones de latinos podrían perder el seguro médico, se enfrentarían al rechazo de la cobertura, un aumento de los costos de medicamentos y prohibiciones más amplias a la voz. Ese es mi reporte el día de hoy, mi querido y distinguido donador Flores Fragoso. Fíjate que, gracias por tu colaboración, pero fíjate que te voy a hacer una pregunta muy puntual y yo sé que tú sabes de este tema. ¿Quiénes podrían nivelar la balanza en la votación próxima de noviembre serían los hispanos, pero tú lo sabes,
Hay poca aportación de votos por parte de las comunidades hispanas, comenzando con los mexicanos. ¿Estás de acuerdo con mi opinión? Te pierdo la señal, querido Adolfo, no te escucho. Ay, bueno, pues lo platicamos para la próxima. Cuídate mucho, un abrazo, Jaime. Gracias, gracias, querido Adolfo. Abrazo desde la Gran Manzana. Saludos, pues sí, a todos. La telefonía celular siempre es complicada, incluso en los Estados Unidos. Si usted vive allá, le recomiendo suscribirse a una que comienza con B corta, que es la más cara, pero es la mejor. Entonces, bueno, estos problemas de comunicación y problemas técnicos siempre los vamos a tener. Que por cierto, antes de ir al corte, le comento, en ocasiones falla la telefonía aquí en México. Me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente que de repente nos están marcando y no suena nuestro teléfono celular. ¿Saben que esto es consecuencia de precisamente el tema recurrente que tengo yo de las radiaciones solares? Están impresionantes. Yo doy seguimiento a través de NASA.com a todo lo que son los efectos de las explosiones en el sol. Es impresionante, impresionante. Yo realmente estoy así espantado de cómo está comportándose el sol. Como consecuencia, incluso hubo un día, no recuerdo, hace 2-3 semanas, que en Europa se quedaron incomunicados 15 minutos por esta radiación solar. Por lo tanto, les recomiendo el uso de la gorra o el sombrero y los lentes oscuros y manga larga para que no le vaya a provocar algo en la piel estas radiaciones. En fin, desde la notaría pública número 8, 12 Norte 606, de mi amigo José Irabien Medina, transmitiendo Factor Radio. Continuamos. Ante amenazas, golpes, empujones, pellizcos, jalones o cualquier otro tipo de violencia, solicita ayuda al 911 o a través de la app 911 Emergencias. Un equipo especializado de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública estará a tu lado para ofrecerte acompañamiento, atención psicológica, asesoría jurídica y protección. Para este gobierno, la seguridad de todas es una prioridad. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Puebla trasciende con la línea metropolitana.
Hemos concluido la fase 1 y avanzamos con la fase 2 para dar servicio a más de 3 millones de usuarios. Esta red conectará con la línea 3, que te lleva a la CAPU, línea 2, que te acerca a la CETRAM y al nuevo campus IPN, y la línea 1, que cruza el Boulevard Atlixco. Con más transporte, Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. La salud de las poblanas es nuestra prioridad. En octubre intensificamos los servicios de salud para prevenir el cáncer de mama con programas como exploración clínica para mujeres de 25 a 39 años, mastografías para mujeres de 40 a 69 años y consultas de orientación y atención médica gratuita. Recuerda que la detección y tratamiento a tiempo puede salvar tu vida. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Hoy no he saludado a la audiencia, gracias por seguirnos, y aquí las cosas como son. Alejandra de la Fuente, leal seguidora de este programa, buen día, al igual que Roxana Otalurruchi Madrigal, buenos días, gracias. Vicky Arce, buen día, Factor Radio, y al auditorio, gracias. José Luis Palma Gómez, buenos días, Factor Radio y Grupo 500. Margarita Moctezuma, muy buenos días, un fuerte abrazo, amigo. Gracias, saludos. Nora Fuentes, bonito y bendecido jueves otoñal. Pues sí, estamos, creo que, insisto, creo que ha sido la madrugada más fría de lo que va del año. Y nos envía saludos a Factor Radio y a la audiencia. Saludos, gracias. Leticia Iscoal Robelo, excelente día. Y gracias también para la audiencia, dice. Pues estamos ya aquí nuevamente con usted. Creo que moví la cámara, ¿verdad? Me voy a hacer un poquito para allá, pues, sin querer, al momento de estabilizar la cosa, de estas cosas de la tecnología nueva. Por cierto,
A ver si al rato le pones las golondrinas a mi libreta. Esta libreta que me duró, fíjense, me hizo el favor de regalarla un gobernador y personalizada. Y pues ya, vean ustedes, me quedan dos páginas nada más para hacer mis apuntes. Entonces, hoy le damos la despedida. Ah, miren, tengo hasta aquí apuntes de lo que tengo que pagar. Es mucho. Este fin de semana. Anyway, lo importante es no endeudarse. Eso es lo importante. Como dirían los abuelos, no te endeudes. Siempre paga anticipadamente, no puntualmente, anticipadamente. Y bueno, ahora ¿con quién vamos? Nos vamos hasta Campeche. Vamos a Campeche con Juan Herrera Real, periodista y conductor de televisión, para que vean que tenemos colaboradores importantes y que mis amigos siempre, siempre serán gente de bien. Adelante, Juan Herrera Real, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Adolfo. Pues aquí desde Campeche reportándote ya tras el paso del huracán Milton, que para buena fortuna, de acuerdo a las autoridades, hay saldo blanco. Aunque se especulaba la muerte de una persona en Isla Arena, el secretario de gobierno Armando Constantino Toledo Hamid salió a precisar que efectivamente una persona falleció, pero esto fue antes de que el huracán pues hiciera estragos en esa zona del norte del estado, señalando de que se derivó de un accidente que esta persona tuvo cuando maniobró algunas lanchas y sufrió un golpe y fue a caer al mar ahogándose. Pero las autoridades hacen la precisión de que no fue precisamente como resultado del paso del huracán Milton, que pasó pues con saldo blanco. Sin embargo, sí ocasionó problemas en la infraestructura carretera. Adolfo, comentarte que la carretera 180, la que conduce a Ciudad del Carmen, el polo económico del estado, está pues afectado por algunos deslaves que sufrió en el tramo Isla Aguada. Sin embargo, ya la gobernadora anunció que personal de la SEDENA empezó a reparar esa situación, además de que se anunció igual que comienza prácticamente a rehabilitarse esa importante zona de infraestructura en el estado. Adolfo, comentarte que bueno, las quejas han sido recurrentes en esa parte del estado, precisamente por la mala situación de esa carretera tan transitada que lleva de Campeche a Ciudad del Carmen y a Champotón, pero que se vio bastante afectada precisamente por los trabajos del Tren Maya. Adolfo, igual situación en Carmen, se vivió inundaciones, sin embargo, el alcalde Pablo Gutiérrez Lázaro señaló de que pues este tipo de inundaciones en Carmen pues son previsibles desde el momento en que es una isla y que las lluvias lo afectan, pero que no pasó a mayores y ya la situación se había normalizado. Ayer mismo las autoridades educativas dieron a conocer que se había regresado a las labores sin mayores problemas. La Secretaría de Salud igual reportó cuestiones sin mayores problemas. Se había pues hecho limpieza prácticamente en todas las escuelas y no había mayores problemas, Adolfo. Visitar Champotón, con mucho gusto te llevaremos a degustar de la rica gastronomía marina que Champotón ofrece.
un lugar donde puedes comentarte, Adolfo, que de acuerdo al reporte que da Protección Civil Municipal, pues se vio afectado también por el paso de Milton debido a que la desembocadura del río Champotón se desbordó y es pues inundó prácticamente un tramo importante que da hacia el puente que comunica precisamente a la península. Se tuvieron problemas de horas, sin embargo ya se normalizó la situación. E igual informarte que la Administración Portuaria Integral de Campeche dio a conocer que 4 barcos que se encontraban aparcados en el muelle pesquero de Lerma en San Francisco de Campeche, pues fueron pues literalmente hundidos por los embates propiamente de Milton, que deja comentarte que sí, efectivamente hubo marejadas muy fuertes, de tal manera que, de acuerdo al reporte, pues hubo caída de árboles, se suspendió la luz en varias localidades. Sin embargo, la gobernadora Sansores reconoció que pues la mano amiga, la mano solidaria y la mano oportuna de la Comisión Federal de Electricidad, todo logró restablecerse y hoy prácticamente todo Campeche cuenta con el servicio. La situación se normalizó a tal grado que incluso ayer por la noche la gobernadora Laida Sansores encabezó lo que fue propiamente pues el primer recorrido que está haciendo el tren ligero que llevará, que conectará a San Francisco de Campeche desde el centro histórico a lo que es la estación del Tren Maya. Ella le llamó el Coqueto. Y de acuerdo a lo que se ha informado, pues serán 5 convoys que tendrá Campeche para dar este servicio, de los cuales ya 2 prácticamente están, ya la infraestructura está por terminarse y se espera que sea inaugurado en próximas semanas. Este proyecto había sido anunciado por el presidente López Obrador con una inversión de más de 4,500 millones de pesos que se iba a ser inaugurado en septiembre, de acuerdo a las primeras señalamientos que dio el exmandatario. Sin embargo, con un problema con el ayuntamiento local que pues impidió porque alegó que no había permiso, se detuvo la obra, lo que llevó al gobierno de Laida Sansores a promover una ley bajo la cuestión de una diputada local, hoy diputada federal, que la propuso y que pues llegó a términos de que esta obra era impacto importante para el estado y tenía que hacerse aún sin contar con los permisos municipales, algo que seguramente será revisado en próximas fechas en la Corte de la Nación, en la Suprema Corte de la Nación, porque Adolfo, pues prácticamente el ayuntamiento alega inconstitucionalidad en esta nueva ley. Te agradezco mucho este reporte y colaboración, Juan Herrera Real, desde Campeche, periodista y conductor de televisión. Gracias y que tengas un muy buen jueves. Igualmente, Adolfo, y pues darle un gran efusivo saludo a la gran audiencia de Factor Radio y adelantarles un buen fin de semana desde Campeche y reiterarles la invitación. Campeche los espera con los brazos abiertos, sobre todo cuando se viene, que estamos en el mes de la campechanidad, en el mes de la celebración del 484 aniversario de San Francisco de Campeche y próximamente el Festival Internacional del Centro Histórico que se da en diciembre, pero también la tradición de los pibipollos, los movipollos y demás, como se dice en la península, del Día de Muertos, Adolfo. Un abrazo. Correcto, y ve armando agenda para el 2025, que es cuando estaré por tu Darme región. Un gusto recibirles. Abrazo. Igualmente. Vamos a corte. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la Notaría Pública número 8, ubicada aquí en la antigua calle de la puerta falsa del convento de San Francisco. Ya platiqué de la historia. Mañana les recuerdo por qué se llama así esta calle, que es la 12 Norte 606. Continuamos en un momento más y tenemos más que comentar.
licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Bueno, pues vamos a los encabezados. Notas locales, Gobierno de Puebla priorizará desarrollo de los poblanos, anuncia Alejandro Armenta. El gobierno está ocupado por garantizar un mejor futuro para los niños. El Ayuntamiento de Puebla presenta la Biblioteca Digital Angelopolitana. Este proyecto surgió hace muchos años. Con ciertos gobiernos municipales y que de alguna manera se buscaba digitalizar incluso el archivo municipal de Puebla, que es un proceso muy interesante que inició un buen amigo mío y que tuve oportunidad de ver cómo se iniciaba este proyecto hace algunos años. Entonces, vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Para que vean, que sí nos escuchan los asesores del gobernador Céspedes y de Alejandro Armenta. Coinciden en una declaración: arte y cultura, motores para generar el bienestar en la sociedad. Lo escucharon en Factor Radio, por eso están lanzando estas propuestas. Gracias por escucharnos. Labor conjunta se refleja en la solidez académica, dice la rectora Lilia Cedillo. Y bueno, a nivel nacional, rompen muros de cristal del INAI. Es un asunto muy delicado que después le comento. Inflación se ubica en 4.58% en septiembre y liga 2 meses a la baja. Sí, porque estuvimos altos en inflación, hay que decirlo, pero se está reduciendo poco a poco. Claudia Sheinbaum
presenta Estrategia Nacional de Seguridad, que sigue añadiendo propuestas que me parecen muy interesantes, también en su momento las platicaremos. Afore 21 de cierto banco es líder en ahorro voluntario. Digo, si nombro al banco, pues le estoy haciendo promoción, entonces mejor que ellos paguen su promoción, pero ya es líder en ahorro voluntario. Y como se los comenté hace un rato, Milton se degrada a categoría 4 y se aleja de México, pero aquí hay que aclarar algo. Cuando llega a la costa de Tampa, vuelve a subir a nivel 5 y ahora está bajando según de categoría 4, que salió de México, en el Golfo se potencia y sube a categoría 5. Llegando a Tampa, mantiene ese nivel, esa categoría, y luego baja a 4. Las expectativas es que baje a 3. O sea, en serio, sigan la plataforma de la NASA, que es la más, que por cierto publicó unos videos y unas fotografías impresionantes de este huracán, impresionantes, desde el satélite y también de una agencia que es mejor conocida en Estados Unidos como Cazadores de Huracanes. Qué impresionantes imágenes también, porque ellos van viajando dentro del ojo del huracán, claro, en la parte alta. Es impresionante. Y bueno, perdón, les voy a comentar una anécdota. Cuando fue el huracán que ingresó a nuestro estado, cosa extraña, yo iba con un camarógrafo de la televisora donde yo trabajaba y íbamos rumbo a Teciutlán, que ven que ahí fue el problema de los deslaves y todo eso. Y entonces cuando íbamos a mitad del camino, antes de llegar a Libres, nos tocó, de repente se veía la luz de la luna y le digo, qué extraño. Y dice, sí, es que está pasando sobre nosotros el ojo del huracán que ya había ingresado a tierra y que estaba así rumbo a Teciutlán y por las, pero a la altura de Libres. Nos bajamos para grabar esa imagen que era impresionante. O sea, teníamos alrededor el huracán, pero donde íbamos nosotros se veía la luz de la luna. Y le voy a platicar algo que en mi vida he vuelto a vivir, valga la expresión. Un silencio sepulcral. No se escuchaba nada, nada. Un silencio, vamos, ni el viento ni nada. Eso es el ojo de un huracán. O sea, la parte terrible es pues, todo lo que vienen siendo las ráfagas y todo eso. Pero cuando está uno dentro de lo que es el ojo del huracán, no se escucha nada, nada. Un silencio absoluto. Y como es el ojo del huracán, obviamente se ve, entra pues totalmente la luz en ese momento de la luna. En los encabezados de notas internacionales, Estados Unidos estudia exigir que el gigante de las búsquedas venda sus negocios. A ver si lo pueden hacer. Premian a científicos que descubrieron códigos de proteínas con inteligencia artificial. Sí, es cierto. En el premio Nobel. Que por cierto, ya para terminar, hoy se anunció la entrega del premio Nobel de Literatura a Han Kang. Es una escritora surcoreana, hija de un novelista también coreano, Han Seong Won, que han hecho unas novelas y ella también poemas hermosos, bien merecido a sus 52 años, bien merecido esta entrega del Premio Nobel de Literatura y que ya de entrada, hoy por la mañana, estaba leyendo The New Yorker, la revista neoyorquina, donde hace una reseña muy interesante de esta mujer
que fue incluso colaboradora y que para mí todo mundo habla de su novela El Venega, se llama así, creo que así se llama. Pero para mí su mejor novela, porque sí la he leído, se llama Lecciones de Griego, que es una novela muy interesante. Trata de un personaje que pierde el habla y para recuperar el habla, o sea, se convierte en un mudo, en una muda más bien. Una muda porque es una mujer. Para recuperar el habla comienza a aprender griego porque dice, esta puede ser la mejor terapia para recuperar el habla después de ser muda. No les comento el final de la novela, que es buenísimo, se la recomiendo. Se llama Lecciones de Griego, de esta mujer que ganó el premio Nobel esta madrugada, hora de México, de nombre Han Kang, premio Nobel de Literatura, 52 años, fíjense. Ejemplo. Vamos a corte. Estos fueron los encabezados. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Bueno, pues continuamos aquí en Factor Radio. Les recuerdo que transmitimos desde la Notaría Pública número 8, en la antigua calle. Perdón que me esté moviendo, pero me estoy acomodando. La Notaría Pública número 8, en la antigua calle del portón o la puerta falsa del convento de San Francisco. Mañana repetiré la historia de por qué se llama así esta calle. Y bueno, en la 12 Norte, recuerden, la notaría está en la 12 Norte 606. Y ya tenemos en línea a Héctor Orduña, analista político. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, maestro Adolfo, con el gusto de saludarlos ya en esta recta final de semana a ti y a todos los amigos de Factor Radio, maestro. Así es. Adelante con tu colaboración. Gracias, maestro. Amigos y amigas de Factor Radio, bueno, pues esta mañana quisiera compartir con ustedes, si me lo permiten, pues una reflexión que los poblanos de la capital del estado hemos venido
escuchando a través de los diferentes medios de comunicación de algunos actores políticos de lo que pues ya sabíamos desde meses atrás de los malos manejos de la administración panista de Lalo Rivera, quien, bueno, pues ahora que estamos a unos días de que José Chedraui tome posesión como alcalde de la capital poblana, bueno, pues han empezado a destaparse una serie de circunstancias que, bueno, para algunos actores políticos pudiera pensarse que son intrigas o que son cortinas de humo, pero bueno, la realidad es que, maestro, tú no nos dejarás mentir a esta gran audiencia inteligente de Factor Radio, que bueno, pues los números son muy fríos y que sin duda las cuentas no le salen al actual presidente interino, que pues tuvo hace algunos días su informe de actividades, en donde, bueno, pues nos planteó un esquema muy bonito a los poblanos, en donde todo era color de rosa, todo muy bien, cuando pues todos los que vivimos en la capital poblana hemos visto que, bueno, siguen los baches, siguen la falta de alumbrado, sigue la inseguridad, sigue la corrupción en las policías que hoy andan desatadas, tanto la estatal como la municipal, lastimando al ciudadano. Y bueno, pues sin tener realmente cuentas claras del recurso público que este ayuntamiento y que el de Lalo Rivera manejaron, y que sin duda, pues las declaraciones, maestro, que hemos estado escuchando días pasados de algunos regidores electos, otros en funciones, y del propio alcalde electo de Puebla y del gobernador del estado, Sergio Salomón, nos hacen pensar que pues se abrirán varias líneas de investigación para determinar el manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento de Puebla Capital, y bueno, pues poder saber si se van a quedar con recursos para, sobre todo, temas urgentes, maestro, como es el tema de la inseguridad que tenemos los poblanos. Así y es. El tema de un programa más que urgente de bacheo para la ciudad, maestro. Así es. Fíjate que retomó este tema precisamente el gobernador Salomón Céspedes, en el sentido de que, pues, ante la incapacidad de muchos ayuntamientos, entre ellos el de Puebla, de enfrentar este problema del bacheo y otras cosas, hay otras cosas ahí latentes, pues que el programa lo iba a tomar el gobierno del estado, y ya anunció el gobernador electo, Alejandro Armenta, que él dará continuidad al mismo, pero además, pues de forma muy inteligente, mi amigo Alejandro es tipo inteligentísimo, dice, pues que le rinda cuentas al Congreso del Estado, que él sea quien ordene esta investigación y ya se sabrá la verdad. Así de simple, así de sencillo, mi Héctor. Así es, será el Honorable Congreso y obviamente la Auditoría Superior del Estado quien estará trabajando un tema que creo que a todos los poblanos nos interesa. Y como una reflexión final, si me lo permitieras, maestro. Adelante. Y amigo, pues el caso de Puebla Capital se reproduce en muchos otros municipios de nuestro hermoso estado de Puebla, en donde muchos alcaldes, alcaldesas, van a dejar un verdadero chiquero a los presidentes que entrarán el próximo 15 de octubre. Y bueno, pues creo que varios también estarán en las filas para pasar a rendir cuentas al Congreso y a la Auditoría Superior. Y son de todos los colores, maestro. Así es. No solo es por pensar en el Partido Acción Nacional, estamos hablando de varias presidencias de Morena, de PCI, de los partidos que están gobernando los ayuntamientos poblanos, en que sin duda, pues aparte de malos gobiernos, en algunos casos, pues malas administraciones, opacidad en la comprobación de los recursos públicos, y bueno, pues desafortunadamente lo que pasa en Puebla Capital se reprodujo en muchos municipios, desafortunadamente, maestro. Pues dicen malversación de fondos, ¿no? En mi pueblo les decimos rateros. Gracias, Héctor Orduña, analista político. Coincido contigo, en mi pueblo también les dicen así, maestro. O ratones cuando le quieres bajar de tono. Gracias, Héctor.
Muy Muy buenos buen días. día. Un saludo para todos los amigos de Factor Radio. Vamos a un corte y despedimos programa porque pues ya se antoja el cafecito. Chava, prepárame una quesadilla de flor de calabaza, que ya hace hambre, man. Continuamos. En 3 de mayo y ejido en la colonia San Baltasar. Como pueden ver, así llevan días, semanas, prácticamente casi un mes, las calles de San Baltasar. Ha estado lloviendo y esta problemática se ha ido recrudeciendo. Así está por todos lados San Baltasar, Campeche, en estas condiciones. Si bien están metiendo drenaje en la parte media, en algunas calles que ya se realizó la intervención, como es Ejido, abrieron e inmediatamente taparon. Como ustedes pueden ver, este no es el caso ni de la 3 de mayo, vengan, ni de Libertad. Libertad está igual. Abrieron, dejaron la parte de en medio y tierra y perforaciones en los laterales. Están metiendo lo que es el drenaje, pero el objetivo final es meter los medidores de agua para el cobro. Sin embargo, ¿en qué condiciones están dejando toda la colonia? Toda la colonia está así. Guadalupe Victoria, mañana es un aniversario del expresidente Guadalupe Victoria. Y deberían de recorrerla desde sus inicios, ahí va el video y por ahí lo platicamos, de todo Guadalupe Victoria, en qué condiciones se encuentra. Desde donde empieza, a la altura de San Manuel, hasta llegar a la altura de Aquiles Cerdán, adelante de Aquiles Cerdán, todo está pues en terribles condiciones, ahí verán el video. Hace
No, pues se quedó corta la regidora. Es que toda la ciudad está así, prácticamente toda la ciudad, ¿no? Si les... toda, así en general. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta la calidad del pavimento que tenemos aquí en la ciudad. Tomar en cuenta que pseudo constructores, hay que decirlo, pues son los que le han dado al traste a nuestra ciudad. Pseudo empresarios que venden la materia prima para repavimentar las calles, prestanombres, aliados a los ayuntamientos, especialmente el de Puebla, en fin. Pues ya nos vamos. Me voy triste porque quisiera alargar este programa, pero ya me dijeron que tengo que cortar. Entonces ya me voy. Adiós, ahí se ven. Y bueno, ante todo, dar las gracias a nuestro amigo José Irabien Medina, notario público, titular de esta notaría pública número 8, en la 12 Norte 606, antigua calle de la falsa portada o portón o puerta del convento de San Francisco. Mañana les platico la historia cuando terminemos el programa. Agradecer al equipo de producción toda su paciencia para que aquí Adolfo Flores Fragoso esté diciendo sus cosas, sus tonterías, pero a veces cosas inteligentes. Y le damos adiós a mi libreta. Ya le quedan 2 páginas. Voy a tener que comprar una al rato porque ya esta ya se acabó. Ya. Y si vieran todo lo que tengo escrito acá, por cierto, si vieran, no, 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 es que no, no, no. Si vieran, esto se lo voy a dejar a mis hijos para que algún día publiquen todas las boberías que tengo aquí escritas, todas las boberías. ¡Qué bárbaro! Hasta poemas tengo. Veo la palabra amor desmoronada. Ruiseñor mío, Ruiseñor, ¿aún cantas? Esta no es mía, es de Federico García Lorca. La son de un poema que se llama La sombra de mi alma. En fin, pónganse a leer libros, revistas, libros especialmente, porque ya dejen esta cosa, por favor, por favor. O pónganse a plantar árboles en los baches de Puebla y vamos a hacer de Puebla un gran bosque. Cuídense mucho. Ah, otra cosa importante, se me olvidaba. Consuman de los hornitos y las panaderías, no panes de losito. Esto es lo bueno. Si pudieran oler, qué rico. Este es un pan de hamburguesa. Vean el tamaño y la calidad. ¿Saben qué? Este lo compré hace una semana y vean lo blando que está en un hornito y también panaderías de pequeñitas. No le compren al Losito ni a ninguno de esos, ni al Twinkie y esos que ni me acuerdo cómo se llaman. Cuídense de la radiación solar. Y bueno, vamos a corte, ¿no? Ya nos vamos mejor. Te invito unas memelas, Alex. Cuídense de la radiación solar, sombrero, lentes oscuros, manga larga. ¿Por qué? Porque sí está muy fuerte este asunto. Ya uno de estos días les voy a platicar todo lo que he leído o leo todos los días en la página de la NASA, o si no, métanse ustedes y van a ver qué terrible está el asunto de los rayos solares aquí en nuestro planeta. Yo soy Adolfo, Adolfo Flores Fragoso. Gracias al equipo de producción de Factor Radio. Nos vemos mañana, que va a estar muy interesante. Bye.